Saludos amigos, soy JPixel, bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con Cities Skylines y con nuestra ciudad Cumbres Verdes. Y aquí estamos viendo el nuevo barrio que ha sufrido algún incendio. Por aquí había uno, de hecho justo se está construyendo una nueva vivienda. Y aquí tenemos otro, así que va a haber que poner por aquí alguna estación de bomberos seguramente. Y el plan para hoy va a ser, como dije en los últimos episodios, darle un poquito de volumen a la ciudad durante unos 10 minutos más o menos, sobre todo esta zona nueva del lago. También me gustaría empezar a zonear, continuar zoneando por aquí, por la zona de la playa y por aquí, y haciendo crecer también esta zona, este distrito financiero, que incluso podríamos ya hacerlo saltar al otro lado de la autopista. Esto durante los primeros 10 minutos más o menos, y posteriormente vamos a intentar poner ya el aeropuerto internacional. Yo creo que lo vamos a poner o bien por aquí o bien por aquí. Me gusta bastante cualquiera de las dos situaciones, pero bueno, lo primero va a ser continuar haciendo crecer la ciudad. He hecho aquí un pequeño cambio, he metido una estación de tren de carga, porque creo que viene bastante bien para suplir un poco de materias primas todos estos almacenes que tenemos aquí, que hemos puesto. Pero bueno, que ha sido el único cambio que he hecho. Ah, también deberíamos determinar, creo que ya lo tenemos todos los edificios, el parque de atracciones. Ya podemos poner la noria y la montaña rusa, que son las últimas dos atracciones que nos faltaban. Pero bueno, primero vámonos para acá. Esto ya lo dejamos planteado, lo que son las calles. Lo malo es que con tanto zoneo que estamos dando de residencial, al final tenemos muy poquita demanda, así que es posible que se vayan a quedar bastantes zonas, bueno, pues todavía que no vayan a salir. Aquí tenemos dos estaciones, esta es un poco antigua quizá, pero no me disgusta. Bueno, no sé, casi me gusta un poquito más esta. Quizá por aquí cerca de una zona más o menos céntrica. Aquí creo que le zoneamos con comercio, y es que como está tan lejos, pues todavía no ha venido nadie. Así que vamos a continuar dando un poquito de zoneo a esta parte de por aquí. Podemos zonear con el pincel este pequeño. Bueno, es un poco cansino, la verdad. Simplemente cogemos así viviendas, ya sabéis, grandes, que estén medianamente repartidas. No quiero que estén todas exactamente unidas. Poco a poco que vayan subiendo de nivel y cada vez las viviendas que sean mejores. También me he bajado, he estado buscando algún tipo de embarcadero, alguna cosa así. Ya lo puse en el último episodio, me parece. Y es un embarcadero que no me convence mucho, pero es que es realmente el único que he encontrado. Así que va a haber que poner ese sin más remedio. Pero bueno. Vamos a zonear nada, un poquito por aquí, que vayan saliendo alguna vivienda más. Aunque ya os digo que por aquí va a ser un poco complicado que salgan tan pronto. No hay mucha demanda y esto está bastante retirado. Vamos a ver, no tiene electricidad, así que vamos a ir trayendo un punto de electricidad así, pues casi por las zonas interiores, para no molestar a la hora de que vaya creciendo el zoneo, porque si no, ya visteis en el episodio anterior que lo que pasaba al final era que el prop este, el elemento que se pone en el suelo, lo que hace es, bueno, hace que el juego considere que hay ahí un elemento, realmente lo hay. Entonces impide, bueno, me he pasado, no pasa nada, seguimos teniendo por aquí. Entonces lo que hace es que impide que salgan una vivienda, porque considera que el punto donde está ese pro pues ya está ocupado. Entonces ahí ese punto de la vivienda, digamos, pues se pierde, desaparece. No sé si me he explicado bien, pero bueno, creo que lo visteis en el anterior episodio lo que estaba pasando. Aquí podríamos poner una de esas marinas que os digo que me he bajado. Es un poco extraño, la verdad, porque no está aquí. Está incluido en la zona de recogida de pescado. Entonces, esto lo ponemos aquí. Tenemos que... Bueno, lo primero vamos a bajarle mínimamente, que está muy alto. Tenemos que meterle una ruta de pesca, porque el juego realmente lo considera pues como una zona de pesca normal, como las nuevas zonas de pesca de Sunset Harbor. Claro, esto no es el caso. No es una zona de pesca. Lo único bueno es que salen directamente barcos
que son, bueno, pues en plan lanchas, como una lancha motora, como si fuera una especie de barco de recreo, no es un barco de pesca como tal. Entonces más o menos hace que disimule, bueno, esto ha quedado fatal. No, lo siguiente, de hecho aquí prácticamente no hay agua, a ver cómo lo podríamos hacer. Esto está complicado, vamos a bajarlo más. Está un poco complicado, no sé cómo va a quedar. Porque aquí tampoco tenemos mucha agua. Casi va a ver que con la terraformación ponemos, por ejemplo, este punto. Uf. Bueno, vamos a ver cómo va quedando y ahora lo intentamos solucionar con Moovit o con alguna otra herramienta. Esto y esto lo podemos bajar bastante, evidentemente, porque si no se va a quedar ahí. Ojito, este también, que no lo había seleccionado. Buah, es que esto queda fatal. Vamos a intentar ahora suavizarlo. Esta pendiente también va a haber que suavizarla un poco, aunque bueno, me preocupa menos, sinceramente. Y esta zona, evidentemente, vamos a suavizarla todo lo que podamos. Bueno, no ha quedado muy allá. De hecho, esto ahora se nos ha inundado. Vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Vale, ya parece que se va a quedar así bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente aquí crear una ruta de pesca. Van a salir barcos de pesca, como si se tratara, pues lo que hablaba antes, como si se tratara sin más de una zona de pesca normal y corriente. Lo único que salen como lanchas motoras. Por tanto, estéticamente sí da la sensación de que se trata de, bueno, de una especie de marina. De hecho, se llama así, tal cual, marina. Esto lo cerramos aquí. Bien. Y lo que podemos hacer para darle un poquito más de cuerpo y que no simplemente salga, ahora lo vamos a ver, una lancha motora sin más. Uno de los múltiples barquitos que me he bajado, pues con Rotan aquí puesto y con el tema de las colisiones. Buah, fijaos qué pedazo de barco aparece. O sea, esto simplemente da una especie de, bueno, de efecto de movimiento en la marina y al mismo tiempo recoge pescada, así que no está del todo mal. Por ejemplo, este estaría bien, podemos poner aquí uno o dos y bueno, más o menos hace las veces de una especie de puerto deportivo. Ese queda muy bajo, bueno, no importa mucho. Alguno más, bueno, aquí velero no tiene mucho sentido quizá, aquí, uy, ese ha quedado debajo, es que esto está un poquito alto, ojito que no me lo quiero cargar todo, vamos a ver, se va a tener que quedar ahí, yo creo al final, bueno, pues se va a tener que quedar ahí, está un poco metido, uf, a ver si con Moovit podemos hacer algo, nada, va a ser difícil, se va a tener que quedar ahí, pero bueno, se ve más o menos el efecto. Sale ahora un barco pesquero. Parece un barco pesquero, no pega mucho, pero bueno, parece como una especie de yate, algo así. Habrá que convivir con ello, pero por lo menos se ve un poquito de movimiento en esta zona, que creo que queda bastante mejor. Vamos a darle un poquito más de volumen a esta parte de aquí, a ver si sale alguna vivienda más, que está un poco despoblado. Es realmente la idea, que quede, pues eso, bastante, casas bastante desperdigadas, que ni mucho menos esté muy llena toda esta zona, porque son, bueno, pues eso, una serie de casas de gran nivel desperdigadas en una zona de lago. Vamos a ver aquí, vamos a traer electricidad, que no tenemos electricidad. Así por la zona media, para que no nos pase lo que os estaba comentando anteriormente. Y listo. Incluso ya podemos, ¿por qué no?, hacer que se unan las dos partes. Bueno, por aquí han ido saliendo, vale, están saliendo, así que genial. Podemos poner alguna atracción más de tipo de estas playeras. Tenemos puerto deportivo, ya teníamos uno. Tenemos restaurante Pierre, creo que también teníamos uno. Pero bueno, podemos poner otro, no pasa nada. Aquí tenemos, ¿qué más hay por aquí? Otro muelle de pesca. Podríamos poner uno aquí en este extremo, me parece bien. Es simplemente para intentar atraer un poco al personal a esta zona.
y nada más. Esto lo unimos por aquí, por ejemplo. Bueno, esto se nos ha bardeado muchísimo. Vamos a recuperar el zoneo. Esto lo quitamos. Y esto, bueno, por ejemplo, por aquí lo podemos dejar. Aquí un puntito más. Y el otro lo tenemos tal que aquí. Vale, pues le metemos aquí. Quitamos Rotan Arquino. No lo necesitamos, yo creo. Y simplemente esto que vaya hasta aquí. Esto ha quedado súper alto. Vamos a seleccionarlo con Movit y este punto también para que nos lo baje más o menos todo a la par. Bueno, es que se quedan unas pendientes ahí, unos terraplenes de la hostia. Eso, la verdad es que no queda nada, pero que nada bien. Bajamos aquí mínimamente y aquí, como hemos hecho antes, vamos a bajarlo un poco para disimularlo. Y bueno, queda aquí un poquito mejor. Y nada, esta zona seguiré con ella un poquito más adelante, que vaya saliendo más viviendas. Aquí todavía no tenemos nada de comercio, pero bueno, llevamos ya un poquito más de 10 minutos, pero me gustaría, aunque solo fuera, terminar el planteamiento de las calles por aquí, para, si no terminarlo del todo, porque no lo vamos a poder terminar del todo, pero bueno, más o menos dejarlo con una recta, por favor, más o menos dejarlo ya pues medianamente planteado. Esto lo podemos ir sacando hasta la zona del río, por ejemplo, y por aquí, bueno, ir haciendo alguna serie de ramificación. No importa mucho, no tiene que quedar ni muchísimo menos totalmente recto. De hecho, creo que por aquí sería un gran sitio. Vale, perfecto, para cruzar a la otra parte. Perdón por la voz, la verdad es que ya me veis cómo estoy. Decía que es una buena zona para cruzar al otro lado de la autopista. Esto podemos traer hasta aquí, no importa mucho cómo quede. Bueno, no importa mucho, entendedme, importa que quede bien. Aquí de hecho tenemos... Sí, tenemos justo uno de los pilares que podemos cogerlo con Movit y simplemente nos lo echamos un poquito para allá. Y ya no molesta para nada. Y aquí en esta zona pues vamos a por lo menos completar toda esta parte. Esto podemos llegar hasta aquí. Incluso, ¿por qué no? Podríamos sacar un tramo de... Sí, yo creo que estaría bien. Simplemente que se uniera a la rotonda. No me parece mal que se una aquí. Habrá salido un semáforo que evidentemente vamos a quitar, que no pinta nada. Fuera semáforo. Bien. Ya estaba haciendo ahí una pequeña caravana. Vamos a completar esta parte de aquí. Bueno, yo creo que esto... 90 grados... No queda justo a 90 grados, pero me parece bien. Ahí ha quedado algo raro. Vamos a suavizarlo ahora un poquito más tarde. Y aquí con una calle de las estrechitas, pues podemos hacer varias manzanas. Por ejemplo, partiendo desde aquí a 90 grados, partimos estas dos zonas. Y bueno, esto simplemente una zona tal que así. Esto podríamos ir con una paralela, si nos dejara el juego. ¿Nos dejas? Sí, por favor. Y de aquí a aquí. Tiene un ligero desvío, tiramos un poquito hacia arriba y de aquí ya unimos. Y esta parte que nos sobra la borramos. Y esto lo vamos a solucionar antes de que se me olvide y que quede así con esa pendiente tan fea. Un poquito más de grosor de pincel. Y bueno, esta zona más o menos ha quedado ya más o menos todo planteado. Y aquí podemos aprovechar y tiramos... esta no es. Y tiramos, bueno, pues por ejemplo... más o menos hasta aquí. Y no me gustaría venirme mucho más de esta zona ya de la ciudad. No me gustaría venirme mucho más. Yo creo que esta parte así sería ya una zona bastante razonable. Es una ciudad, yo creo, ya medianamente grande. Tampoco es que sea una zona enorme, pero bueno, ya si nos venimos hasta aquí, este distrito, pues es bastante
bueno, bastante grande ya. Esto podemos llegar hasta aquí, podemos una calle, tirar una calle más hacia acá. Aquí, por ejemplo, que se una en esta. Aquí que tiren para acá, que salgan un poquito más. Ya os digo, es bastante, bastante random. Es simplemente, a mí de hecho es que me gusta muchísimo este tipo de seteo de calles. No sé a vosotros qué os parece, si os gusta, si no os gusta. Me lo podéis decir en los comentarios, claro está. Pero a mí sinceramente es que me gusta mucho un seteo así random. Y bueno, ya tenemos planteado aquí lo que va a ser pues un futuro distrito de la ciudad. Tenemos muy poca demanda, pero podemos aprovechar para ir zoneando mínimamente. Darles agua lo primero, que todo esto no tiene agua. Aquí podemos tirar un pequeño tramito hasta aquí. Y desde aquí, pues, por ejemplo, podemos salir hasta este cruce. Tiramos toda esta calle hasta el borde del río. Tiramos toda esta calle hasta aquí. Y con esto y un poquito más, más o menos todo va a quedar con agua. Aquí traemos desde este cruce hasta aquí. Cerramos por acá y esta pequeña zona la podemos unir tal que ahí. ¿Y qué más? Pues desde aquí, por ejemplo, tiramos hasta aquí, todo recto. Desde aquí hasta aquí ya lo cubrimos prácticamente todo. Más o menos siguiendo el, bueno, las calles, ya os digo, sin volvernos locos. Siempre digo igual. Yo quiero más o menos seguir las calles, pero tampoco pasa nada si nos salimos un poco del esquema de calles. Esto hasta aquí. Y esta parte pues la podemos traer simplemente, pues mira, con un tramito recto hasta aquí y ya lo cubrimos todo. Vamos a zonear. Por ejemplo, vamos a continuar por aquí. Esto sigue siendo... No, esto ya no es el distrito... ¿Cómo se llama ese distrito? Distrito Molino. No me acuerdo del nombre. Vamos a tirar más para acá, hasta la autopista. Prácticamente hasta cubrir toda esta parte, que me parece bastante bien. Esto hasta aquí. Vale, llegamos a autopista y bueno, esto ampliamos un poquito hasta llegar ya a lo que va a ser el límite de nuestra ciudad por esta zona de aquí, quitando la nueva zona del lago. Todo esto lo podemos rellenar pues prácticamente así a full. Creo que tienen agua, ahora lo veremos. Esta parte le podemos dar un poquito de alta densidad. Esta parte en la rotonda no, por favor, prefiero en la zona interior. Y yo creo que lo vamos a dejar todo zoneado y que vaya saliendo, pues bueno, pues cuando vayan queriendo, que vayan saliendo aquí las viviendas y listo. Quizá no sería malo incluso en esta zona poner una parada de metro, porque al final por aquí va a vivir bastante gente y a lo mejor no estaría de más, se puede plantear. Y bueno, aquí alguna vivienda ya un poco más suelta, porque ya estamos, digamos, a las afueras de la ciudad. Vamos a ver si tienen agua, que no tienen agua, así que lo primero, darles agua antes de que se empiecen a alargar. Vale, todo este tramo hasta aquí. Aquí falta una pequeña ramita. Y por aquí tiramos, desde aquí hasta aquí. No nos deja, al revés, a ver. Ahora sí. Tiramos para acá. Subimos hasta esta zona de la calle. Hasta aquí y hasta aquí. Nos queda aquí un espacio sin agua que lo solucionamos en un momento. Y desde aquí bajamos hasta este punto. De aquí hasta este otro. Unimos en este cruce. Y aquí con un par de pequeñas ramificaciones, pues ya tenemos todo con agua disponible. Bueno, pues esto poco a poco que vayan saliendo. Esto está lleno, vamos a ponerlo a vaciar. Y al final llevamos 20 minutos y yo quería dedicarle 10. Es que esto es la hostia. A ver, tema de aeropuerto. Tenemos que poner el aeropuerto el grande, el nuevo que salió con Sunset Harbor. Que está... ¿dónde estás? Estará aquí, este. Me gusta aquí, la verdad. Lo que pasa... Aquí estaría bien, en esta especie de... zona aquí de meandro, se llama meandro si no recuerdo mal, del río, creo que quedaría bastante bien. Lo que ocurre que el tema de las pistas, ¿por qué no me deja? La pendiente es demasiado,
Habría que suavizarlo quizá algo. Aquí así me deja. Bueno, aquí no estaría mal. Más cerca de la ciudad quizá. A ver así cómo estaría. Este espacio ya está ocupado. Igual hay aquí algún prop de estos de animales o alguna cosa así. Por eso no me lo permite. No, aquí no. La pendiente es demasiado pronunciada. Bueno, eso se puede solucionar. Quizá por aquí. Joder, no sé por qué no me deja. Si esto parece que está muy pero que muy plano. Bueno, esto lo podríamos arreglar. El problema que le veo es que va a estar como muy rodeado de montañas. Aquí hay unas montañas bastante altas. Por aquí no. Y por ahí tampoco. El problema es que tal y como están diseñadas las pistas, podría ser una cosa tal que así. Lo que pasa es que si lo dejamos en esta posición, a ver aquí, vamos a ponerlo ya que nos lo ha permitido. A ver. Aquí había un punto donde deja. Joder, a ver si atino. No, va a haber que tocarlo aquí. Vamos a ponerlo. Si hay que quitarlo, se quite y ya está. Ah, mierda, tenía... Ah. Bueno, no pasa nada. Limpiamos los árboles, que habría que quitarlos de todos modos, o sea que no pasa nada. Los quitamos. Vale, aquí se ve más o menos el tema de la pendiente. Decía que justo esta pista, a lo mejor no es el mejor lugar, porque va justo hacia los edificios más altos que tenemos en la ciudad. Y aquí, fijaos, que va justo, independientemente de que aquí aterricen o despeguen, joder, es que tiene justo, bueno, pues esa pedazo de montaña. Así que entiendo que no es la mejor zona. Vamos a intentar, si lo podemos mover, quizá con otra configuración de las pistas, algo más así. Bueno, vamos a... Lo voy a destruir lo primero. Nos van a devolver algo de dinero, pero bueno. Vamos a allanar el suelo. Es que no sé, me gusta bastante que esté aquí. Creo que es un buen sitio. Cogemos, por ejemplo, esta altura. Y esto más o menos lo allanamos todo a esta altura. Así no tenemos problemas. Aquí, claro, está, ya no nos da ningún problema. Quizá fuera mejor, yo que sé. Es que son bastante complejas, la verdad. Quizá así. Uf. Quizá al revés. De todas formas, bueno, ya os lo he dicho muchas veces. Que evidentemente lo suyo es que el juego sea medianamente realista, pero sin volvernos locos. No deja de ser un juego. Esta pista creo que queda bastante bien. Tanto la zona de... No sé si esto es despegue o aproximación, pero bueno, el caso es que queda bastante bien. Y aquí queda un poco mal porque... Pilla justo una pedazo de montaña. Por aquí no, pero por aquí sí. Pero el caso es que me gusta bastante aquí la zona. La zona esta como zona de aeropuerto. Me gusta bastante. Entonces yo creo que la vamos a dejar aquí, aunque ya os digo, no es muy realista que una pista de despegue tuviera esa pedazo de pared de montaña ahí justo enfrente. Pero bueno, no deja de ser un juego, ya lo he dicho muchas veces. Evidentemente lo suyo es hacer algo medianamente creíble, pero bueno, tampoco creo que nos tengamos que volver locos en este tema. Aquí podemos hacer, yo creo, estaría bien una especie de semirrotonda, por ejemplo, que de aquí a aquí recto, por ejemplo, y con esta calle que me ha gustado bastante, salir desde aquí e ir tirando pues prácticamente hasta la zona de, no sé si de la ciudad, pero bueno, que empalmara más o menos por aquí. Así que vamos a ir tirando poco a poco, curva libre, evitamos las colisiones para que no nos pase lo mismo que nos ha pasado antes con los árboles, y vamos tirando desde aquí más o menos. Una calle así podía ser incluso una autopista, pero bueno, yo creo que tampoco para ir al aeropuerto. Yo creo que es suficiente. Aquí vamos a poner un puente, claro está, para poder pasar 9 metros, más que suficiente, poder pasar el tren. Aquí nos bajamos directamente al suelo. Y de aquí vamos tirando hacia acá. Ojito, esto ya tirado al suelo, vamos a actualizarlo. Esta, yo creo, esta y esta.
hasta ahí se puede quedar así, sobre elevada, me parece bien. Y aquí pues continuamos a 0 metros, por favor, con una calle medianamente sinuosa, de hecho hasta que nos lleve a la zona, pues más o menos diría, pues incluso desde aquí. Lo que podemos hacer es, para dar un poquito de volumen también a esta zona de la ciudad, podríamos, aquí que hay, buah, esto hay que solucionarlo porque se paran ahí los vehículos, que no tiene ningún tipo de sentido. Ponemos una recta, vamos a hacer un cruce un poco jodido, es cierto, pero bueno, yo creo que se puede mantener así. Y esto ya en una recta nos unimos tal que aquí. Este cruce lo tenemos que tocar, o sea, esto no se puede quedar evidentemente así. No tiene sentido, vamos a coger el Traffic Manager, quitamos aquí el paso de cebra, no, quizá no. Aquí sí un paso de cebra fuera. Esto que puedan, sí, más o menos invadir el cruce y con esto es suficiente. Si acaso lo único poner aquí, puesto que esto es una autopista, podemos poner aquí pues un ceda el paso en estos dos lados y aquí directamente vía libre. Y este evidentemente no tiene sentido tampoco que tenga aquí ningún tipo de restricción. Estos tienen que quitarse los pasos de cebra y pueden tirar directamente. Vale. Y evidentemente este va a tener totalmente prohibido, sin ninguna duda, el girar hacia la izquierda. Este lo único que puede es tirar hacia acá. La única opción que le vamos a dar. Bien, pues ya está. Ya tenemos esta zona que va derechita al aeropuerto. De hecho, no estaría mal quizás sacar otro tramo de calle desde aquí, pero quizá más adelante. Y aquí necesita, bueno, pues ya sabéis, electricidad, agua. Vamos a darle agua al aeropuerto, imprescindible. Podemos hacer así un par de tramos más o menos en paralelo, porque es una zona bastante grande. Y ya desde aquí podemos tirar, por ejemplo, desde aquí y desde aquí, un poquito menos, para que todo tenga agua. Bien. Y desde aquí vamos tirando. Yo creo que va a ser un poco, bueno, un poco tontería, porque tenemos aquí, de hecho vamos a hacerlo así, tampoco, ya os digo, hace falta volverse loco con el tema de las cañerías. Y la electricidad pues casi sería pues un buen punto de sacar la electricidad pues desde esta zona. No creo que haya problema, llegamos simplemente hasta la calle esta que va directamente al aeropuerto. Vamos siguiendo más o menos la calle por donde va el trazado de la calle. Podemos llegar tal que aquí y de aquí en paralelo, bueno, pues podemos llegar un poquito más aquí. Yo creo que ya suficiente, un puntito y unimos esto así. Creo que es bastante creíble, así como una zona de alta tensión. Y ya tenemos el aeropuerto metropolitano funcionando de momento. Vale, ya empieza a venir algunas personas. También tenemos el metro, vamos a meterle metro, ya que lo tenemos, evidentemente, y ya que tenemos metro en la ciudad. De hecho, creo que la mejor forma... ¿Esto qué es? Ah, vale, esto es la parada de helicópteros, que también hay que ponerla, pero no. Estaba buscando... este tiene metro, ¿verdad? Ah, no, no tiene metro. Joder, pues estaba convencido de que tenía metro. ¿No tiene metro? Me parece muy, muy raro que este no tenga metro. Sí, aquí está. Vale, estoy gilipollas, no me había dado cuenta. Tiene dos estaciones, bueno, una estación, pero con dos líneas de metro. Así que nada, lo que vamos a hacer directamente, por favor, modo túnel, ahora sí. Desde aquí, con un trazado sinuoso, nos vamos a ir a la estación de metro que ya habíamos dejado preparada. De hecho, esto puede ser una gran recta hasta esta de aquí. Vamos a ponerlo en recto. A ver, ¿dónde estamos? Que estamos a tomar, pero literalmente por saco, vamos. Incluso, ¿por qué no? Podría ser un poco sobre elevado.
Casi por aquí. No me disgusta que fuera sobre elevado, la verdad. Vamos a borrar este tramo. Esto, bueno, yo creo que hasta aquí más o menos me parece bien. Tiramos desde aquí que vaya subiendo en curva libre. Vamos a ir subiendo, por ejemplo, aquí 20 metros más o menos. Todo esto, bueno, yo creo que aquí ya que suba hasta 0 metros me parece bien. Y aquí ya quitamos modo túnel. Bien, y ya desde aquí podemos tener un buen tramo, quizá hasta esta zona, por encima, o sea, en superficie, y desde aquí volvernos a meter hasta llegar a la estación de metro de Montañas Geranio, justo donde están las cuatro torres. Bueno, yo creo que más o menos podríamos ir en paralelo más o menos a lo que viene siendo la carretera. Me parece perfecto, la verdad. Sin volvernos locos tampoco, no es necesario que sea perfectamente paralelo. De hecho, aquí nos podemos salir un poquito más. ¿Aquí cómo lo podríamos hacer? Bajamos de nuevo. Vamos a bajar, por ejemplo, a 9 metros. Entiendo que es suficiente. Ponemos Rotanar aquí. Hasta aquí. Volvemos a subir a 0 metros. Esto ahora lo tocamos para que quede bien. Y toda esta zona, por ejemplo, hasta aquí. Y desde aquí ya empezamos a bajar el metro. Ya de nuevo. A menos 14 metros. Yo creo que es más que suficiente. Ahora sí ya le metemos en modo túnel. Y todo esto podemos llegar tal que... A ver dónde está. Tenemos que llegar a este punto. A este punto. Bueno, pues yo creo que prácticamente, si no en línea recta casi, podemos ir. Y ya desde aquí. A ver que nos unamos sin problema. Aquí. Vale, pues creo que ha quedado bien. Vamos a salir de esta vista. Vale, ha quedado... Vale, ha quedado bien, no se ve en la superficie, esto evidentemente lo tenemos que solucionar. Este tramo de calle, de hecho justo aquí, no tiene mucho sentido y esta caída tampoco tiene ningún sentido, claro está. Podemos coger este punto, nos lo llevamos más para atrás sin romper nada. Bueno, va a haber que romperlo. De hecho esto, ya os digo, es que no tiene sentido que sea justo en este tramo. Rompemos este. Y lo volvemos a hacer desde aquí, que vaya bajando menos 8 metros. Vale, esto no. Primero así. Un tramo así. Vale. Y ahora ya sí, siga bajando y ya en modo túnel. Por ejemplo, hasta aquí. Y ya de aquí que se una a este punto. Vale, este ahora con Movid, si lo tenemos que tocar, lo tocamos. Pero vale, esto ya ha quedado mejor. ¿Qué hacemos ahora? Vale, pues esto. Con este grosor del pincel, esto lo suavizamos un poco. Y ahora con Movie. Bueno, esto yo creo que ha quedado regular. Por ejemplo, podemos coger un par de puntos desde aquí. Este punto y este punto. Para que nos haga una pendiente lo más suave posible. Perfecto. Y ahora este punto no me lo va a dejar coger porque ya es modo túnel. ¿Dónde está este punto? Aquí. Bueno, yo creo que más o menos ese está bien. Lo único, este. Cogemos que se haga una curva medianamente suave. Y esto igual, que haga una curva más o menos suave. Aquí tenemos una ligerísima corrección que hacer. La hacemos. Y toda esta parte yo creo que ya va sin ningún tipo de problema hasta esta estación. Vale, pues ya tenemos nuestro metro. Ah, bueno, esta parte también la tenemos que solucionar. ¿Qué ha pasado? Vale, que está guardando. Joder, da unos lagazos ya. Tenemos 90.000 personas y la verdad es que se nota que, bueno, pues que somos 90.000 personas, sin más. Aquí lo que tenemos que hacer es en la vía del tren, que es esta, ponerla sobre elevada un par de tramos.
Eso sí, a 0 metros, por favor. Este y este. Incluso no haría falta tanto. Con Movit ahora lo volvemos a tocar. Quitamos del modo túnel. Esto yo creo que nos ha sobrado. Vamos a ponerla tirada al suelo de nuevo. A ver. Ahí está. Vale. Y ahora sí, con Movit podemos tocar un poco para que empiece. Bueno, este más o menos está aquí bien. Y este lo podemos traer mínimamente. Pues hasta aquí. Tiene aquí un, bueno, una panza un poco extraña. Joder, tenemos ahí una caravana de cojones. Y esto, pues podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionamos varios tramos, por ejemplo estos, y les intentamos dar, bueno, pues cierta pendiente. Y aquí podemos hacer más o menos lo propio. Podemos intentar, bueno, poner un poco, no es necesario estas curvas así tan extrañas, pero bueno, más o menos aquí ha quedado bien. Este es lo que pasa, yo creo que es que está simplemente muy elevado, y es lo que está pasando. Si vamos a seleccionar, por ejemplo, este punto, este, y quizá uno más por aquí abajo, e igual vamos a darle, ahí está, mucho mejor, una pendiente un poquito más suave. Esto lo suavizamos. Esto lo suavizamos también. Este punto aquí está muy bajo. Bueno, esto ya son pequeños detalles que, bueno, que me tocará a mí pelearme fuera de cámara, porque no tiene sentido que os aburra con este tema aquí en cámara. Es simplemente una cuestión de las pendientes. ¿Aquí qué está pasando? Vale, aquí, buah, tenemos aquí una caravana de narices. Vale, esto lo arreglaré yo también fuera de cámara. Vale, aquí ya está llegando gente. Vamos a ver si ya están viniendo todavía. Sí, ya vienen. Ya vienen los primeros aviones, así que genial. Y lo único, vamos a poner la línea de metro, que no se nos olvide. Una línea de metro que vaya directamente desde aquí, que va a ser muy simple. Desde aquí, joder, ¿dónde estamos? Me he perdido. Desde aquí hasta aquí. Tan simple como esta. Y vuelta. Completamos la línea. Esto es metro, no, línea de tren. Vale, metro. Esta es, no sé si es esta. No, esta no es. ¿Cuál es la nueva? Bueno, será esta, evidentemente la 4, que la acabamos de poner. Pues le vamos a poner un color azul para distinguirla. Y eso es, parte desde aquí, desde el metro. Yo creo que con dos vehículos de momento va a ser más que suficiente. Y tiene la otra parada aquí, justo en el centro financiero. Creo que además tiene muchísimo sentido directamente en la zona financiera de la ciudad, pues que tenga conexión directa con el aeropuerto. Creo que está, la verdad, pues eso, que tiene muchísimo sentido. Este lo ponemos a vaciar, este le ponemos a llenar, perfecto. Y aquí yo creo que ya para terminar, bueno, demanda, no tenemos nada. Aquí no han salido todavía todas las viviendas, han quedado bastante feas, la verdad. Vamos a suavizar todo esto. No sé por qué ha quedado así, sinceramente. Pero bueno, vamos a intentar suavizar dentro de lo posible. Y ya para terminar, aunque llevamos casi 40 minutos, me gustaría bastante en esta zona última ya de la playa hacer un pequeño distrito. Un pequeño distrito que va a ser un distrito comercial de ocio. Aquí que creo que va a molestar a muy poca gente. Primero borramos esta parte. Bien, y ahora esta misma parte. Pues nada, la creamos hasta aquí más o menos. Distrito Rosaleda. Me parece perfecto. Desde aquí podemos bajar incluso un tramito de estos. Pues desde aquí más o menos hasta aquí. Y el distrito va a llegar pues prácticamente. Vale, perfecto. Prácticamente hasta aquí. Esto hasta aquí. Bien. Y además, como te... ¡Ey!
fuera este, fuera este, fuera este. Y además, como tenemos cierta demanda comercial, pues me parece genial para aprovechar y poner aquí un distrito de ocio. ¿Tenemos agua? Sí, tenemos agua. Pues nada, vamos a zonear toda esta parte así. Incluso podemos meter alguna zona interior más. Ya sabéis que me gustan bastante. Quitamos todo esto. Me gustan bastante así las zonas interiores. Y lo zoneamos pues todo de... Esto da igual, ya sabéis. Da igual que sea alta o baja densidad. Si estamos hablando de una zona de ocio, de una zona turística... da igual que sea alta o baja densidad, va a salir los mismos edificios. Y por ejemplo aquí a pie de playa me parecería bastante guay tener, pues por ejemplo, unas zonas de este tipo, campos de voleibol, campos, pistas, creo que se llaman pistas, ¿no? Pistas de voleibol. Y aquí a lo mejor pues un restaurante de estos que esté aquí en pleno centro, me parece guay. Tiramos de nuevo poquito por aquí, suficiente. Está recto, no, está en curvo, por ejemplo, que se une aquí. Y ahora para la electricidad, no sé si van a necesitar, si van a necesitar, bueno, pues vamos a poner algunos puntos de estos de los invisibles, por ejemplo uno aquí y otro en la zona centro. Otro por aquí y ya con esto todo queda unido. Bueno, aquí necesitamos un punto más. Y esto vamos a suavizarlo mínimamente. Ojito al grosor del pincel, que estamos en la playa y tampoco es plan. Vale, esto ya no hace nada. No sé por qué no hace nada. Bueno, un poco, un poquito. Bueno, pues nada, aquí tenemos una nueva zona de ocio que le va a dar bastante vida a esta parte. Y ¿qué más podemos hacer? Pues irnos ya. Vamos a buscar a alguien que vaya, o mejor aún, que vuelva desde el aeropuerto. A ver si hay alguien. Vale, no hay nadie que vaya hacia la ciudad. Pues lo que vamos a hacer es una cosa que hace Rapela en muchísimos de sus vídeos, que es poner una comisaría, que además me parece que tiene mucho sentido. En la zona del aeropuerto, creo que tiene todo el sentido del mundo. Y simplemente esperamos que uno de los vehículos salga y nos vamos con él hacia la zona de la ciudad. Aquí le tenemos. Pues ya sabéis, si os gusta, si os entretiene, si os parece interesante, podéis suscribiros, dar un like, compartir, comentar. Y esta serie ya le quedan muy poquitos capítulos, no sé todavía cuántos, pero bueno, no le queda mucho. Lo que sí os quiero decir, que si queréis que la próxima serie que saque algún mapa en particular, lo podéis dejar en comentarios, un enlace de Steam, algo así, o alguna sugerencia de mapa. Pues nada, le echo un vistazo y lo vemos. Si nadie dice nada, pues nada, empezaré la serie en el mapa que a mí me parezca bien. Un saludo, ya sabéis, hasta el próximo vídeo.